Una prueba, guapa, ¿no? Yo quiero una así. Te acaba de pasar miles de bici, ¿no se ve? Mucho no. Pero vamos a ver si siguen ahí. No son capaces de seguir pasando. Bueno, estoy sin peinado, que no me he levantado hace poco, me he puesto el tirón con la camiseta. La tenemos que llamar Bella. O sea, con la camiseta no, con una, que estuve anoche practicando de noche, antes de acostarme. Y me hizo una pegatina. Una pegatina. Y escucho a los perros ladrar, escucho una sirena. Y digo, hostia, qué raro, ¿no? Los guardias aquí, no sé, vení menos con la sirena así aquí. La última vez que vieron era para ver el golf. Y salgo corriendo y veo las bicis. Y digo, hostia, empiezan a pasar bicis. Uno, miles de bicis. Me he ido. O sea, me he aburrido de estar viendo cómo pasan. Y cuando yo he llegado, ya estaban pasando hace un rato. O sea, había un huevo de bicis. Ahí lo que habéis visto ahora es el final. Lo que es los coches de los grupos, de esto. Se rompe la bici, esas cosas. Yo no entiendo de bici. Y la Guardia Civil y no sé qué más. Están justo ahí. Y encima está la cigüeña mirando todo el rollo en la de esta, en la... donde estuvo ayer, sigue ahí. ¿Qué os parece la camiseta? Que no se aprecia mucho, pero está guay, ¿no? Ya os digo, lo he hecho muy así por encima, mucho pucero. No sé ni los grados que le he metido, no sé nada. No he medido, apenas he ido ahí a ojo. Pero es cuestión de probar si he venido seca. Aquí la M me la he comido un poco. Porque la he doblado con el cacharro este. Pero bueno, voy a ir probando. Esta es la pegatina de tique. Dame, dame. ¿Abajo o arriba? Abajo. ¿O arriba? A donde tú quieras. Pero no me tapes las letras que hay abajo. Abajo hay letras, por eso no me las tapo. ¿Así mismo ahí? Sí. No tapes nada, nada más que amarillo. Por cierto, esto está así un poco puerco porque este es lo de forrar los libros. Es que no tenía el transportador, ¿cómo se llama eso? Para las pegatinas. Se ha quedado guay. Está guapa, ¿eh? Ese es papel para pegatina. También tengo el vinilo, o sea, tengo vinilo brillante, pegatina, y tengo el vinilo textil. Toma. Lo voy a enseñar a mamá. Bueno, vamos ya a Marbella a recoger un colchón. Bici y la vamos a llevar a casa de la hermana de Rocío, que se acaba de mudar, y ya no podemos decir más nada. Y nada, no va a salir nada, solo con mucho el colchón en lo alto del coche. La camiseta, voy a ver lo que dura. Fijaros, aumenta y sigue. Y nada, no hace mucho ruido porque las vacas están encima, y cuando pongo las vacas con el techo solo abierto suena como un ruido. Claro, creo que cerrado también suena. Bueno, así que vamos para Marbella. Bueno, esa también. Gasolina, esto está seco de todo y como está el gas fallando me traga bastante gasolina. Así que ahora, gasolina, esto es lo que hay. A cero. Ahí, así llevo yo la cuenta del gas. Bueno, ya yo Mike por el colchón allá en casa de mi madre. Vamos a montar la vaca, amarramos, una bici también que me voy a llevar para que en la vaca cabe mejor que en el coche. Y ya se la llevo. Y ya está, ya saldremos para allá. Ahora os enseño todo montado. Vamos.
Tanto no, no. Viene la bici. Sí, bicicleta. ¿Cómo la montar? Pues no sé. No sé montar ni en una bicicleta. Voy a tener que hacer un cursillo. Pues, bicicleta. Allí en Huelva, en Huelva mira, puede. ¿Cuánto ya ven hasta dónde llega? Mira. No llego a ningún lado. Y es que esto está muerto. Te lo bajo. No llego a ningún lado, no llego ni a salir. Ya está, ya papá no va. Ahí te caes. Te caes, hombre. Pues va, esto yo no. No salgo de aquí. Pedalea. No llego. El culo, venga, pedalea. Dale al pedal. Se va. Dale. No. ¿Qué miedo, hombre? Esto está muerto. ¿Es que no baja más? Que se baja, yo tengo que ser una bicicleta de niño. Vamos a meter. Vamos a meterla ahí en el. Esta es una cortina. ¿Para qué? Porque la necesita allí. Ponla ahí, métela ahí. Bueno, vamos ya para la casa de mi hermana. Ya tenemos el corcho montado. Mira, ve tu hermano. Tenemos el corcho montado ya, la bicicleta, todo. No vean, el día anterior había uno que no hemos quedado sin el micrófono porque no estaba. No lo ha encendido. Me dice a mí que no lo apague y ahora coge el señorito y lo apaga. Pues claro, yo me he puesto a grabar y no mira el micrófono. Pues tienes que comprobarlo. Lo peor no es eso. Lo peor es que como el micrófono está conectado. Si tú no lo enciendes, no graba nada. No graba el micrófono interno de la cámara, no graba nada. Nada. Tú ves ahí las líneas, no ves las líneas de audio. Sí, pero yo estaba mirando, no estaba mirando. Porque estaba mirando a mi madre mientras se montaba la bicicleta. Porque es que mi madre no sabe montar bicicleta, estaba ahí con la tontería. Queríamos reír una vez se calla, pero no queríamos seguir. Qué malo eres. Y nada, vamos ya para en casa de mi hermana. Bueno, ya a partir de aquí no vamos a grabar más porque mi hermana no quiere que os enseñe dónde vive ni nada. Así que ya está, ya la vuelta podremos. Bueno, ya nos vamos a ir. Ya hemos soltado la carga, vamos a guardar el asunto. Ya no puedo, tío, con los garrafos, la vaca. No va tan fácil como tú crees. La vaca no puedo. Ay, pues no podemos enseñar sitio, pero estamos aquí en un llano tierra como tengo que aparcar. Paco ya ha llegado a los guardias y me han echado. Multado de milagro. Justo me asomo a la ventana y digo, hostia, los guardias. Estaba en un carga y descarga, habían apuntado mi matrícula y todo. Digo, no, espera, que me voy. Desde el balcón, desde un tercero o cuarto, diciéndole eso. Y nada, bajé corriendo. Segundo no era, subí una pila de escalera, no sé, pasé un segundo eso. Era casi el último. Y nada, bajé corriendo y al final me ha pedido el carnet de conducir. Me la ha tirado Rocío por una bolsa desde la arriba, desde el balcón. Y nada, me ha dicho eso, que es que aquí no se va a aparcar, no sé qué. Dijo que ya, que estaba descargando unas cosillas. Realmente estamos, es la verdad. Esta dice, vamos a meterlo de otra manera, que tú lo metes muy mal. ¿Y ahora qué? Que me empuje eso, que con la vaca está alta. No entra. Sí entra, tú sí que no entra. Es porque está la vaca más alta. La conclusión, que no me han multado, menos mal. Están enrollados, me han dicho que como soy nuevo y demás, entra pues tampoco perfecto. Vamos a ponernos duros. Así que eso. Y que esa carretera es solo para residentes, entonces que yo ni siquiera puedo entrar en esa carretera. Gracias, pero... Uy, ¿para qué me quito? ¿Qué trapo? Con la voz. Que dice, pero que entienden que como hemos ido a descargar, que se acaban de mudar y tal. Todo bien. Así que nos vamos. ¿No? Sí. ¿Dónde? Para casa. Yo necesito la bebida, ¿eh? Cierra esto. He quitado las vacas ya, no me gusta ir con las vacas puestas, que ve el coche horroroso. No, y que hace mucho ruido. Y hace un pitito, un... ¿Cómo tu hermano? Así que vámonos. Perfecto. Vale. Pues vámonos. Estamos aquí, que venimos a la casa. Vamos para los guardias ahí. Y hay una vuelta ciclista. Sí. Así que nada. Lo que dijimos antes. No, estaba mirando ahí con una cara. Que no nos quería dejar pasar. Pero estábamos en nuestra casa. Mira para adelante. Viene. Es que esta es la meta. Eso es lo que pasa.
está aquí la meta. Tío, el policía lo va a meter aquí. Lo va a meter aquí de frente. Son todos los del colegio, los policías. Sí, son los locales. Acaban de sacar la carretera. Por lo menos 10 minutos hasta que pase el guardia civil con la bandera verde y la ambulancia. Entonces ya podemos continuar. Estamos aquí apartados. No podemos ir a la casa. Nos dice el guardia civil: es que una vuelta ciclista, es que vienen vehículos en dirección contraria. Vale, si me han dejado pasar ellos mismos. Ahí está donde la verde. Eso es bien. Yo no sé si viene el ciclista, ha dicho. Sí. Pero ya no van las motos con ellos. Hasta luego. Ya. Ya está. Ya nos vamos para la casa. Ya estamos llegando. El de Protección Civil era un suscriptor. Bueno, pues otra vez no le hemos dado el micrófono, así que todo lo que hemos hablado ha sido sin audio. Y el perro este se ha meado encima de mi perra. Tío, levanta la pata encima de Maya. Chachuru, churu, churu, baby. Turu, 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 baby. Turu, turu, baby. Toma, toma. Hambre ya. Va a coger su papi mientras la golpe, ¿verdad? ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira, tío! ¡Mira! ¡Guapo! ¿Te viene a editar? ¡Guapo! ¿Te viene a editar aquí? ¿Quieres comer? ¿Tú que editas mientras? Vamos a tener que editar aquí. Te pongo mirando para adelante. Si aprende a aguantar tu cogollo. Duque, no. Con no, cuidado, no. ¿Eh? No. Pues sí, vale, editamos juntos. Bueno, voy a hacer bibi. Bueno, vamos a hacer ya la camiseta un poquito más en serio. Ese modelo no me ha terminado de gustar por el simple hecho de que no se ve. Como podéis ver,
es muy poco visible y la M ahí como que viene como casi que sobrando. Entonces lo voy a hacer en blanco y no sé si coger la M y ponerla en medio, no sé. Voy a investigar un poquito aquí, a ver, voy a jugar un poco. Tengo vinilo blanco y negro y aparte tengo vinilo blanco para pegatinas normales. O sea, vinilo negro y blanco tengo textil y blanco solo para pegatinas. En principio vamos a intentar hacer textil. Uy, está sucia, es que la estaba usando ya para trabajar. Algo que se note más, o sea, vamos a cambiar blanco a ver qué tal se ve y si no negro pero más grande. Bueno, estamos aquí debatiendo qué diseño hacemos. Aquí en el móvil he hecho yo unas pruebas y no sé cuál hacer para empezar. O esta. He hecho muchas tonterías, está muy guay con las mangas. Pero Rocío dice que las mangas, en cuanto a las camisetas, cuando se las ponga chicas, o sea, mujeres, se sube un poquito el pico, entonces puede que hay como raro el nombre cortado, no sé. A mí no me pasa. Me he quedado totalmente cerrado. Ella dirá que se hace así a mejor cuando se pone una chica. Como son camisetas unisex, se queda el piquillo así, pero vamos, yo no sé. Esa está guay también. Pero ahora como os pregunté a vosotros y cuando ya me lo diga ya la habré hecho. Ya os digo, estas son todo pruebas, ¿eh? Podéis decirme, pues esta, pues aquella, pues no sé qué. Que no sé cómo lo vais a decir, habrá que enumerarlas o algo. Esta me gusta mucho. Niño. Esta también está guay, más simple. Esta está chula, pero es un poquito coñazo el hecho de pegar el vinilo ahí para que me quede a mí centrado, no en el lateral, todo el lío. Esa es igual que la que tengo, pero eso no sale así tan fácil, se queda muy pequeño. Aunque blanca sí. No me gusta la M. La M ahí, no me gusta, esa es la base. No, esta mía. ¿Y si ponemos, hacemos ahí que esta y la M se la plantamos en medio? No, voy a hacer una prueba, a ver. Por cierto, esto si os fijáis aquí, hay cuadraditos, ¿vale? ¿Veis los cuadraditos que tienes ahí, no? 1, 2, 3, 4, 5, los cuadraditos. Me lo he calibrado en cuanto a la base esta. O sea, aquí si veis aquí los cuadraditos grandes, es lo mismo, para saber más o menos lo que mediría lo que es la pegatina. Así que nada, voy a hacer una prueba y ya os enseño. Por cierto, el show que tenemos aquí, fijar aquí, el niño, el Duque. ¿Duque? ¿Qué pasa, Duque? Ahí el harto de... Ya que no nos gusta que se suba en el sillón, pero es que inevitable que no pare su leche. Paramos a regañarle, ¿no? Pero vamos, este sillón porque está puerco ya y se la ha cargado el tío. El día que yo compre un sillón nuevo, el perro ni lo huela. ¿Eh? ¿Tú qué? No me dejáis trabajar, sí, ¿eh? No me dejáis trabajar. Que ya preparando la cuna. Frita me tiene. Tengo que seguir creando. Ya, míralo. Ya se va. Ya se va. Y adiós, Duque. Algo escuchado. Sí. Y ahora cuando se arregle, está lloviendo, se vuelve. Bueno, creo que lo voy a hacer así. Entonces lo que voy a hacer ahora es invertir a espejo. A ver cómo era. Era a la estrellita. Está perfecto. A ver, mira tu tiempo, ya está terminado. Y aquí lo invertimos. Pero que tú me has enseñado más largo. Está aquí. Y ahora esto va afuera. Y ya tenemos aquí invertido. Pues aquí primero invertido. Solo el vinilo textil, la pegatina no. Ya la he liado varias veces. Rocío, mide. Pues lo que mide. A ver, el papel que tienes ahí, ¿no? Sí. A ver, ponte la camiseta. No sé, es el papel. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. No sé, mide 7 por 2 cuadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Algo menos del papel. Por 2, por esto. Sería más o menos hasta aquí. A ver, ponte una camiseta. Me diría hasta aquí, yo creo que sí, ¿no? Hasta mi dedo, hasta donde está mi dedo. El ancho más o menos ese. No, y está bien, ¿no? Más grande queda un poco feo. Entonces voy a coger y voy a pegar ya esto. Este trocito. Hay que pegarlo al revés siempre. Tampoco voy a hacer un tutorial de cómo se hace esto. Está, y ahora meterlo en la impresora. Vale, voy a lanzarlo ya, ¿vale? Creo que está todo bien, así que vamos bien. Dice que si está invertido. Sí, está invertido, lo he invertido ya, ¿vale? Ahí invertido espejo. ¡Ay, qué feito! Voy a quitarle, bueno, lo voy a quitar de aquí y le voy a quitar, es con una mano no puedo, aquí no tengo ayuda de grabación. Le voy a quitar el envoltorio, lo que no son las letras. Grabarte. Ya. Ahí durmiendo el cuadrado. Está durmiendo la barriga ahora.
Estos trocitos sirven, después podemos hacer una M o lo que sea. Eso para mi camiseta. Y que vamos a probar primero las verdes, que tenemos 25, antes que las tuyas que hay dos tres nada más. El papel negro me lo dejas a mí ahora. Uh-huh. No, intentando no romperlo. Voy a intentar marcar las letras. Bueno, se quedó la cámara sin batería, así que he hecho unos cuantos diseños mientras. Bueno, diseño no es el mismo, más grande y más chico, blanco y negro igual. Y este más chico, para Ike, a ver. Quedaría así. Esto te sabe, tío. Es que ese es muy grande ese de ahí, que es el antiguo. Y le he puesto la M de lado, a ver qué tal se ve. Y ese iría en blanca, es que en negro no se ve, no se aprecia apenas. No sé. La de Ike creo que voy a poner primero una camiseta negra, se la puedes poner mañana, que es de manga larga, ¿verdad? Pero por la tarde luego no me hace calor. Sí, pero siempre estoy jugando. Es fina, tío. Siempre estoy chorreando en el patio. Para esta que es una negra, un logo negro, un blanco no me gusta, para roja. Vale. Bueno, vamos a pegarle este. Bueno, he puesto la plancha a 200 grados. Creo que era 200 grados había que ponerlo. Ahora lo voy a revisar. He medido con la reglita 14 centímetros aquí, 14 de aquí, 11 de aquí. Para que esté más o menos centrado. Y para hacer las caretas iguales. Parece muy bajo, pero es que más o menos lo he medido como la que tengo puesta y lo veo bien. Así que se va a quedar ahí. Pero... ¿qué? Tú has medido la de arriba, no la de abajo. He medido esta aquí. La de abajo va a quedar más abajo. Obviamente. Bueno, pues lo subo un poco. Venga, lo voy a subir un poquito ya. Bueno, lo subí un poquito y he bajado esto una posición, porque el otro eran 200 grados, ahí creo que es 170, 280, 260, no sé. A 160 tengo que mirar, bueno, he mirado según el vinilo, tengo que darle 3 segundos. Como la plancha pues chiquitita, obviamente, pues le vamos a dar por parte. Y no sé si hay que poner también una especie de papel encima de esto, pero no tengo. Lo investigaré, si no, pues lo compraré. Así que en cuanto a ese punto pare de parpadear, ya es que ha bajado la temperatura suficiente para que esté a eso. Y lo vamos a... le vamos a meter caña a ver qué pasa. Vamos al lío. Vamos a ver. 3 segundos. A ver, vamos a ir la M. 1, 2, 3. Presión media baja, ponía ahí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y me estoy abrazando un poco, vamos a dar un poquito más, ¿no? Una vez más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Supuestamente ya está. A ver si te quema, ¿eh? Ya no sé si aquí se le da tan bien o no, está calentito, ¿eh? Espera, dame. Está guapo. Ahí se te queda pegado la plancha. Ya está. 1, 2, ya está. 1, 2, ya está. 1, 2, ya está. 1, 2, ya está. Listo. Cuando hagamos una Ike. Eso. No, espérate, cuando hagamos una Ike y venga después del colegio sin alguna letra. Qué vergüenza. Es para probar. Ya. Ya está. Bueno, la tuya lleva 2 días, no saca ninguna. Me voy a poner. ¿Cómo la veis? De que arriba se ve guay, pero no ve. ¿Cómo está? ¿Vale? Bien. Que me vea yo aquí. Está guay, me voy a ¿no? En el espejo mejor. Se ve guay, ¿no? ¿Por qué lo dices? ¿No te gusta o qué? No, es que lo raro, a ver, mira. Está guay. Está guay, hombre, que te querés. Profesional aquí, mira la maquinaria que tenemos ahí, hombre. Me gusta. Ahora, una cosa os digo, ¿eh? Ha quedado brutal, fijaros. Ni un pico no, mal. Y queda nada. Guay en blanca, ¿verdad? Queda guay en blanca, se puede hacer en negra también, pero queda muy guay, fíjate. Wow. En blanca es más llamativo. Claro, se nota más. Está muy guay. O sea, formar una línea de moda. No sé ni las palabras. No, en serio, como esto vaya bien, se empiezan a vender las camisetas, vamos a hacer cada vez diseño más guay, me podéis dar ideas. Nosotros las intentamos de hacer, compramos vinilo de otros colores, hay mucho vinilo de muchos colores. De hecho, este vinilo no es que digamos el más barato, he cogido uno que la calidad era medio buena, que era flexible, que era no sé qué, que un lío. El que yo he visto ahí medio mejor calidad-precio, es calidad, o sea, en general son buenos, la página que estoy pidiendo no es chino, ni de AliExpress, ni mucho menos. Es una página que se dedica a esto y se ve muy grande, cada vez que pongo algo, vinilo no sé qué textil, me llevan siempre a esa página en Google, ¿no? Que se nota que es buena, tienen hasta canal de YouTube, creo, y que explican todo, está muy bien.
Así que nada, vamos a hacer la del Ike. El Ike ya lo está preparando. El Ike ya lo está preparando. Ya te voy a poner un ratito de charla. Vamos a ver. Voy a medir lo mismo, ¿vale? Mido desde aquí. Y desde aquí. Y hago la media. Y desde aquí, pues más o menos lo que vea. Pero en cuanto aquí, para que no quede ni para un lado ni para otro. Así que nada, vamos a darle caña a la dique. Por ejemplo, más o menos. Porque arriba. De manga corta de dique solo había un azul, ¿no? No sé. ¿Cuánto estaba de arriba la mía? 7. Era 11 y tú lo has subido. Sí, entonces estas 7. 3. 1, 2, 3. Ya ha llegado a topar la punta de la E. Huele hasta quemadito y todo. Tiene que mandar la camiseta, ¿no, tío? Se ve como más claro, ¿lo ves? No creo, ¿no? Se ve que se ha planchado, ¿no? Esto realmente es una plancha, yo hago así plancho, ¿no? No, ¿no? Pues no lo sé, tío. Se ve como una... Uy, esto también, ¿no? ¿O no? No lo sé. Yo estoy viendo como dice ahí, solo que lo he hecho dos veces. 1, 2. Ahí sí vas a quemar la camiseta. 1, 2. Esto me lo estoy marcando yo, ¿eh? 1, 2. Esto lo hacemos así y ya lo difuminamos. Ya se sube demasiado. ¿Cómo la ves? ¡Me quiero poner! ¿Cómo la ves? Ahí te va a quemar el pecho. No me voy a quemar. No, quema. Quítale. ¡Quillo! ¡Date charla! Del derecho, te las quitas siempre sin estirarlas tanto, tío. Con miramiento, tío. Con miramiento. Ahí está el meado de risa. Póntela, así. Un poco, es que le está una pizca sí, grande, claro, ¿eh? Échate para atrás. Yo diría un poquito más arriba el lobo. Échate para atrás, que no te cojo, que este de cámara no tiene muy gran ángulo. La camiseta le está una chispa grande, pero sí. Es que la otra era pequeña. Oh, está guay grabado, ¿eh? Pero no está mal. No, está bien, pero yo, a ver, ponte, no saque pecho. Ponte normal, siéntate. Nunca levantan el hocico a la perra. Ya quedo. Yo la veo bien. Está bien, pero vamos, yo... A ver, ponte, quita la mano encima porque está doblando la menos. A una persona que le quede la camiseta mira para acá. Más apretada, le queda mucho. Claro, usted tiene que pelar esta peluca, ¿eh? Sí, a ver si tengo tiempo. Está bien, pero un poquito más para arriba yo diría que mejor. Me gusta más en el pecho. Está bien. Ahora esta, pensaba ponerle esto, pero esto lo veo yo muy grande, ¿no? Y mira lo que me ha dado papá. Rocío, muy grande esta. ¡Ay, es de mi bebé! ¿Ya lo vamos a hacer? A ver, ponlo ahí. No, esa es lo que te estaba diciendo. A lo mejor la negra queda mejor aquí. Oh, esa de ahí también está guay. Sí. A ver, ponla ahí. Pero es que esa negra es muy chica. Me voy a imprimir una más pequeña, como la que tiene ahí, ¿no? 9, 11. Mira, como la que tiene ahí. Sí, es que la tengo que pedir más, la que tengo que coger más grande cuando había chica. ¿Y entonces esa cuál es? Esa sí es 7-8. Esa también es 7-8, pero esa es la que era nueva, porque no había. ¿Cuánta diferencia? Es que es lo que había en stock, no hemos llevado para probar. Pero podemos pedir por catálogo lo que queramos, es ¿no? Que hemos traído el catálogo. Es diferente. Es distinta, ¿no? El color es distinta. He cogido lo que he pillado, Rocío. Pero que la marca es diferente, la forma. No ve, mira este cuello, mira ese. No sé. ¿Y más largo aquí? ¿Aquí abajo más largo? Vale, mira la manga. Bueno, elige y grabamos una. Voy a hacer el logo más pequeñito. Mira la manga. Ya, es distinta. A ver si es que has cogido de niña. No sé, he cogido la que he pillado la estantería, tío, para probar. Tranquilo. ¡Que no, hombre! ¡No de niña! O sea, esos son casi todo unisex. Son camisetas, por cierto, son camisetas específicas para personalizar, ¿vale? Que no podéis personalizar cualquier camiseta, o sea, ponerle el logo. Es muy grande, tío. ¿Tú crees? Sí. No se lo podéis poner a cualquier camiseta, ¿eh? Tiene que ser unas características, el material y demás. Pero estas son específicas para ellos. ¿Para qué pones eso ahí? Porque yo quiero esto. Si nada más que queda una. Sí, pero voy a imprimir. Si quieres imprimo una pequeña. Sí. ¿Luego pequeño? No sé, pero... Bueno, y te hago a ti también una en blanco, ¿no? ¿Y aquí? El body. Por body tienes uno muy chico. Ah, ¿eso qué es? ¿Del bebé? Ah, el body. Pero eso tiene que ser muy chico. La mitad que la de ahí, ¿qué diría yo? Bueno, me he puesto ahí un pedacito de vinilo y voy a hacer unas cuantas a la vez, las que he calculado los cuadraditos y me caben todas. Y para darle ya a mi madre, a mi suegra, a mi suegro, a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo. Conocidos, familia y familiares sobre todo. Para que me vayan probando y vayan bien diciéndome si se le caen las letras o no se caen, o si aguanta o no aguanta, y quiero saber eso. Por lo menos soy capaz de probarla durante un mes, ¿eh? No me fío antes de venderla. Me da cosa, tampoco quiero vender algo que después me venga la gente diciendo, mira, que esto es una basura. ¿Entendéis? Bueno, voy a imprimir todo eso a la vez. A ver si no se jode todas a la vez. Porque antes la hemos liado también, he metido el papel al revés, o no me ha cabido, la he metido mal el otro y todo el lío. Esta vez creo que está todo perfecto. Está sumando el papel hasta por detrás. Como es tan largo el papel, bueno, tan largo, un palmo y medio. Pues empieza a salir por ahí. Y va para atrás, para adelante, va grabando. Han salido bien. Bueno, ya me está escribiendo todo. Digo, decidme talla y se ha vuelto loco el grupo.
Vale, han salido bien. Vamos a quitarla y a quitarle el sobrante y ya está. En una de ellas hice así y se quedaron las letras pegadas aquí. Le di demasiada presión de corte y se quedaron pegadas aquí. Vamos, que no han servido. Así que nada, vamos a hacerla. ¿Cómo la veis? Han salido de lujo, ¿vale? No he tenido ningún fallo, menos mal, porque eran 5 a la vez. Y ya está, ahora a grabarla. Esta es para el body. A ver cómo queda. Bueno, vamos a dar a la camiseta de Rocío, que ya estamos de siguiente por la mañana. Esto aquí, un montón de esto. Y vamos a hacer... Quita Duque. Rocío. Voy a medir. Está calentando esto. No, no está calentando esto. Un enchufado no le da ni el botón. La canción que nos pone por la mañana. Vamos a poner luego aquí a todo el mundo.